Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Inmigrantes en Navarra. Hoy nuestros amigos, nuestros compañeros de viaje, Carlos, Ismet, Claudia y Dan, nos van a contar un poco las costumbres de sus países, qué echan de menos, la cocina, las fiestas, cómo les ha tratado la gente aquí, qué costumbres les han chocado, nos van a decir si han notado racismo. Todo eso vamos a ver a partir de ahora. Hoy los protagonistas de nuestros primeros programas terminan de contarnos su historia. Dam, Claudia, Ismet y Carlos hablan sobre las costumbres y tradiciones de sus países de origen, la comida, las fiestas, costumbres diferentes, recuerdos de olores, sabores, recuerdos de un origen. De Colombia, pues, celebraciones especiales así, pues está mucho... No sé, es que ahora empezó el Festival de Teatro en Colombia y en Bogotá. Es un festival que lo vive mucho la gente en Colombia. En Bogotá más que todo, es que Bogotá es como es tan grande ciudad, pues uno una fiesta así de barrio no existe como aquí, no. Allá pues es todo pues, a lo grande, en ciudad pues grande. Pues la fiesta más grande que me encantaba disfrutar a mí era en esos tiempos, pues el Festival de Teatro y el Festival de Rock. No fiestas patronal, no. No he vivido yo allá, no. Ni día de Colombia, ni... Es que ya no me acuerdo. No te puedo contestar porque no me acuerdo, honestamente no. No te puedo decir el día... está el día cultural, que es el día de la independencia de Colombia, que es que lo hace todo el mundo, no sé, y ahí no me acuerdo. Sí, se llama Magal de Tuba. Todo el mundo lo conoce, lo hacemos en Pamplona siempre y juntamos un montón de gente, la gente que está en Victoria, en Bilbao, en por ejemplo, en Irún vienen también y muchos, juntamos casi País Vasco. Lo celebramos este año aquí, otro año en Bilbao, otro año en Victoria, otro año hay muchas ciudades que lo celebramos, pero es una fiesta muy grande, lo sabe todo el mundo. Se llama Magal de Tuba. La celebración es matar un montón de cordero, dando a la gente que come un montón de vacas, ¿sabes? Y frutas y todo lo que comen la gente es gratis. Y cantar también y el libro que se llama Hasaid y decía Ahmadu Bamba, Hadim Rosol, siempre le cantamos y todo el mundo. Que es para escucharlo es muy bueno. Ahí son más o menos como aquí, ¿sabes? No sé. Ahí sobre todo se celebra el Año Nuevo, que eso sí, que justo de Nochevieja la gente sale a la calle y empieza a echar como petardos y media hora se está como echando cohetes, echando pedardos y luego se pone a la plaza de bailar y tal. Eso es otra cosa aquí como que no se hace, vaya. Las fiestas, aquí a mí lo que me ha llamado la atención y bueno, lo que decía, que me choca un poquito eso de que son tantos días y cómo se celebra, es que en Chile no tiene nada que ver. O sea, nosotros a lo más se celebra el 18 de septiembre, ya que tiene que ver con nuestra patria, o sea, todo lo que fue, digamos, colonia de España y nosotros ya fue lograr esa libertad, ya que es desde 1810. Entonces se celebra, y nada, son tres días. Tres días en donde lo que más suena, bueno, es nuestro baile nacional, donde comemos los asados y las empanadas, que es como la comida típica, y nada más, y a trabajar, ¿ya? ¿Y qué otra fiesta así grande? Es que no hay, es el día que celebras
puntualmente algo, ¿ya? Y en Chile se estila mucho, por ejemplo, el mes del mar, que es en mayo. ¿Por qué? Porque se recuerda el combate naval de Iquique de 1879, o sea, y el mes de la montaña, en agosto, el mes de la solidaridad, o sea, nos unimos como a cosas así. Pero por eso para mí la fiesta no tiene nada que ver con cómo se celebra aquí una fiesta. La celebración es el día que los franceses cogieron el nuestro, por ejemplo, como aquí dicen, el papá. Y le cogieron porque le acusaban que juntaba a la gente que quería hacer guerra contra los franceses antes de independencia en 1900. En 1885 lo cogieron para llevarlo en el barco y para exiliarle a le pasan a Pernambucano en Brasil, luego en Daumi. Luego le pasaron a Conakry, en el capital de Guinea, Conakry. Luego lo llevaron a Libreville, en Gabón. Y él era un luchador que siempre, que es nuestro ídolo y es el santo del país. Y como los franceses le llevaron muchos sitios y vieron que él no hizo nada que lo que le estaban acusando, entonces lo que hacían es traerlo y firmaron un papel que todo lo que le estaban acusando no era la verdad. Entonces cuando llega aquel día del 12 de agosto en 1985 y siempre lo celebramos nosotros. Es un día que nunca lo olvidaremos, sobre todo la parte murid que estoy. Que soy musulmán, pero yo soy una parte en Senegal que se llama Murid y por eso siempre lo celebramos, pero vienen todas las religiones. Sí, bueno, hay diferencia y algo, pero no sé cómo explicarte los platos ahí, ¿sabes? El nombre y tal de los platos. No sé qué. Porque de diferente es diferente, pero por ejemplo, para desayunar y así, no es como aquí pinchos y tal, ¿sabes? También hay bollos y no, pero hay como una comida rápida que se hace con harina y queso. Y venga, dame una de esas y te vas. Como hamburguesas, pero allá es de harina y se hacen unas cosas ahí. Sí. Bueno, en cuanto a la comida, pues yo qué te puedo decir. Sí, claro, la comida es sí, muy diferente. La forma como coméis acá, sí, se come muy diferente porque somos latinos y los latinos estamos acostumbrados a la cultura de la comida de mucho arroz, mucha patata, muchas legumbres, a tope fritos, pero y aquí pues la cocina es muy muy variada, algo que me ha acostumbrado muy bien y me ha encantado, me ha gustado. También no dejo de comer arroz ni comer mis sazones latinos porque me encantan también. Los guisos de tu madre, la comida de tu mamá, de tu familia, ¿no? Lo que uno come en Colombia. Y suelo ir a sitios aquí, acá en España y en Pamplona, hay sitios donde uno puede compartir momentos así, de comer su comida colombiana. ¿Y tú, por ejemplo, cocinas? Sí, me encanta. La cocina es una cosa que, no sé, la heredé de mi padre, que mi padre es un hombre que le gusta mucho la cocina, entonces, pues, aquí pues también aprendí a cocinar un poco de acá y cada vez me gusta más, me gusta experimentar o fusionar la comida latina con la comida española, no sé, con cualquier cosa. Bueno, en cuanto a la comida, yo extraño todo, o sea, lo que más extraño son los sabores y los olores de mi país, ¿ya? Porque, no sé, los amigos los tengo a un clic de apretar un botón y tenerlos en una pantalla o en el teléfono y ellos están conmigo cada día, mi familia igual. Pero poder sentir el olor es que es casi imposible. Casi imposible. O sea, yo igual hago la comida como se cocina allá. Trato de buscar lo más parecido, busco marcas distintas. Aunque aquí es congelado, pero bueno, no importa. Lo hacemos. Un día, qué sé yo, un verano fuimos a Francia y encontré unos ají chiquitines, picantes. Fue a comprarme la bolsa de ají porque es un sabor que con el tomate ya es distinto. Entonces yo trato de reproducir
todo lo que hacía en Chile. De hecho, mi marido se ha acostumbrado a la comida como yo cocino, chilena. Me costó mucho también aquí el aceite de oliva. El ponerle a mis platos aceite de oliva. ¡Guau! Wow, me costó, yo creo que un par de años. Sí, así sin engañar y sin exagerar, un par de años. El poder ya asimilar. Hay cosas que sí que el aceite de oliva no lo utilizo porque me cambia muchísimo el sabor. Pero la comida yo la reproduzco. O sea, compré otras ollas para poder cocinar porque tenía que partir de cero para que tuviera mis sabores. Echo mucho menos la patata, la papa, como decimos nosotros allá, porque también tiene un sabor distinto. Pero yo reproduzco todo, sí. Cocina de aquí, ¿no te gusta? La. No has probado hacer, bueno. Sí, también, y le he preguntado, qué sé yo, a la carnicería de aquí, a la que voy habitualmente y con mujeres mayores, un día estaban hablando del chilindrón, y yo decía, ¿qué será el chilindrón? Entonces ellas estaban ahí, no, es mi madre lo hacía así, yo dije, oye, chicas, ¿y cómo se hace? No, tienes que comprar tal carne, ¿y qué más? Y esto, ay, dije, voy a hacer. Así que mi marido fascinado porque le hice su chilindrón, y no, yo intento hacer comida de acá. Con lo que no puedo es con el jamón, que me perdonen, pero no puedo comer jamón. Pero el resto sí, trato también de. La chistorra, por ejemplo. Ah, sí, muy buena la chistorra. Así también, sí, chistorra. ¿Qué platos De allá, bueno, de aquí, pero si vas a Senegal vas a gustar quedarse ahí, ¿eh? Y me recuerdo, bueno, hace poco tiempo vengo de Senegal con unos amigos de Murcia, de Granada. Y cuando ellos tenieron ahí 4 días, 5, sabiendo lo que es mi cultura, y el chico me dijo, dame. En Europa dicen que siempre en Europa hay hambre, pero cualquier cosa falta aquí menos hambre. Le digo, así, digo, ¿has visto? Me digo, sí, aquí hay comida. En Senegal se come muy bien, sobre todo arroz con pollo, arroz con pescado, que lo hacemos nosotros muy bien. Bueno, plato pincho, digamos, me extrañó primero. Me acuerdo cuando venía hacia Tafalla, paramos ahí como una gasolinera o lo que sea, y me pidieron, venga, un pincho de tortilla, de patata. Y yo ahí viendo, ¿y esto qué está? No sé qué, ¿sabes? Me extrañó como un poco, pero me sabía bien. Y luego ya desde entonces me acuerdo de la tortilla de patata española, ¿no? Digamos, y siempre me ha gustado. No, no, cocino. Yo soy de buen comer y como y ya está, no cocino. Ah, de Chile es que es difícil, pero me quedo con el pastel de choclo, la cazuela y las humitas. Y de aquí, ¿qué me pueda gustar? Pues yo creo que el ajo arriero me gusta. Y no sé, pero a lo mejor así como más que un plato en general, como algún ingrediente, como la chistorra. Me encanta. Ah, los platos que más me gustan a mí, pues, de Colombia, se llama bandeja paisa. Es un plato así grande, trae tus alubias rojas, arroz, carne molida, un chorizo, una patacona, que es un plátano verde machacado, que eso no sé si lo conocen aquí. Un poco de cortezas. Bien puesto, y de aquí me encanta la merluza. Me gusta mucho la merluza. Bien, ¿Cocinas bien? sí, ¿Qué cocinas tú? bien, como todos los chicos que no tienen mujeres, que no tienen mujer, hay que apañarlo, ¿no? ¿Algún plato de la cocina de Navarra o en De España en Navarra, general? bueno, hombre, si quieres decir que. Bueno, a mí me gusta mucho, muchísimos típicos de aquí en Navarra, y la menestra de verdura me gusta, y otros más. La menestra de verdura es el que me gusta, y el pescado con pota y eso me gusta también. En Colombia, pues el sistema nosotros, ¿Cómo es un día allá el día a día, pues el día a día normal de nosotros, o sea, pues uno se levanta de la cama, desayuna en su casa y se va a trabajar. Trabajas las horas que hagan falta y luego sales y para tu casa. En cambio aquí, pues el sistema es, oye, vamos a trabajas, te das un poco de espacio, un poco
de desahogarte, ¿no? Digo yo, ¿no? De tomarte una copa de vino, hablar con otras personas. Pero en mi país ese tipo de cosas no se hacen. Hasta ahora se está viendo un poco, pero no. Antiguamente no era así. O bueno, donde yo vengo, de mi sitio de barrio, no es así, ¿no? Sí. De Senegal es de Pamplona y una daira también. Que la verdad que me gusta juntar los senegaleses, pero tampoco no tengo mucho tiempo. Yo mis actividades le hago los lunes, esas cosas. Y entrevisto también los futbolistas africanos que están aquí cerca también, esas cosas. Eso hago y lo manda a mi país, porque yo de periodismo siempre es una cosa que me ha gustado y siempre, y gracias a Dios que estoy haciendo trabajo, y la gente, sobre todo cuando voy a mi país, la gente lo agradece mucho que sigues así, que siempre te escucho, y a veces saludo a una persona, me dijo, ah, siempre te escucho, pero no me has nombrado. Digo, hostia, que yo no pensaba que este tío me está escuchando, en serio. Pero ya sabes que el rayo llega a todos los sitios, como las televisiones. Sí, yo le hago empanadas en mi casa. Intento hacer pastel de choclo, que es el maíz, pastel de maíz, que no encuentro, que hace 9 años más que no como. Entonces busco lo que más se asemeje y hago la comida bastante chilena. Y el ají, o sea, el picante, que aquí es nada, el pimiento de piquillo, ese que no pica, pero absolutamente nada para mí, o el tabasco, no, es que es otra cosa. Y pero sí intento sí celebrar así, mi bandera chilena, cuando juega la selección chilena, por supuesto, a la hora que sea, estamos con la bandera, estamos con la camiseta de Chile, y en el Facebook o en el WhatsApp con mis amigos chilenos, así sean aquí las 5 de la mañana, tenemos 4 o 5 horas de diferencia, depende del cambio de horario con Chile, estamos conectados y estamos viendo el fútbol y gritamos, y bueno, y cantar el himno. O sea, eso es siempre. No me ha costado nada, me he hecho muy bien aquí, primero que todo porque vine joven, entonces claro, uno viene joven, pues te adaptas un poco a las cosas, ¿no? No me ha costado mucho, ¿no? Al ritmo de vida aquí no me ha costado, ¿no? Lo llevo muy bien. Bueno, suelo... Me he hecho mucho amigo a más gente de aquí que de allá. Porque, bueno, pues la gente de allá, pues tengo amigos también colombianos y todo, pero no... De ocasión nos vemos, pero suelo reunirme más con la gente de aquí porque son los que en mi medio de trabajo, pues con más... Con qué más estoy, ¿no? Con más comparto, entonces con ellos más me junto. No me he acostumbrado a todas. Por ejemplo, todavía no puedo interiorizar la fiesta. O sea, la cantidad de fiestas que existen, ¿cómo la llevan? O sea, de salir de fiesta 7 días o 9 días, San Fermines, y todo es fiesta, y todo está cerrado, y vas a comprar el pan, y no puedes porque pasan las vacas o pasan los toros. Y dice, pero ¿cómo? O sea, eso a mí me ha costado mucho. No está en mi ADN, en realidad. No puedo. Y lo otro, el que yo soy muy de abrazo, de ¿y cómo estás? Y vamos a la casa y nos tomamos un té y te hago una tarta, no sé. Aquí no, si te acercas es como hasta aquí nomás. Entonces, yo aquí amistades, la verdad que muy poquitas. Muy poquitas que ellos han ido haciendo eso de yo, ¡ala! Y abrazo y beso. Y estar preocupado, escribir, o ir a su casa y llegar con algo. Eso parte de mí, más que de la gente de aquí. Y no es porque ellos no te quieran, sino que simplemente es porque no son así. Son más fríos. Son como la piedra. Es que es eso, para mí es como los muros del pueblo. Sí, yo siempre soy futbolero. En la emisora que tenía en mi país se llamaba Drua Obi. Y el que tiene derecho de meter gol, se llamaba así, en castellano, el que tiene derecho de meter gol, droit au but. Y lo animaba con unos compañeros que ahora uno está cerca del presidente de Senegal, que es un amigo mío, que ahora ha cobrado un pastón, estoy aquí tirado. Y otro pues está en el televisión más famoso del país. Pero yo siempre pues me he gustado aquí, que siempre yo soy... del Barça, pues, pero como estoy aquí, siempre que prefiero que gane Osasuna, ¿no?
Y ya está. Y yo soy un poco simpatizante del Athletic de Bilbao también. Sí, hay un campeonato que se llama La Era, que estoy ahí siempre dándole con unos amigos y por juntarnos, por divertirnos. Hay veces, pues, siempre que estás en el trabajo, pues te viene bien salir divertiendo y hablando con los amigos y esas cosas. Nada, que nada, que soy Dame Menge, que vivo aquí en Tafalla, que siempre me ha gustado estar en este país, sobre todo en Navarra, y Aupa Navarra, y Aupa Osasuna, y Vizca el Barça. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Aquí termina también nuestro viaje con Claudia, con Dan, con Ismet y con Carlos. Nos vemos la semana que viene con nuevas historias, con nuevos protagonistas, aquí en Inmigrantes en Navarra.